Con Edwin Muñeca Martínez para platicar, bueno, de este empate 0-0, Edwin, no se les da el resultado en casa. La verdad sí, lamentable lo de esta tarde, no pudimos descifrar el cerrojo que puso la U, por ahí manejamos mucho tiempo el partido, pero nos faltó ese toque final, cómo poderle hacer daño a la universidad que se planteó bien atrás. Edwin, la afición pudo regresar con sus bombos a alentar, pero ustedes no pudieron regalar el triunfo. Sí, lamentable, sabemos que ya no estamos en deuda con la afición, con nosotros mismos, que no podemos sacar un buen resultado esta tarde. Pues, como te digo, lamentable, la U vino a hacer su partido inteligente, se guardó atrás y fue complicado. ¿Qué pasó? Tenemos que, igual, como le digo, seguir buscando esos puntos, no perder ninguno, son finales. Igual ahora no se pudo ganar, pero logramos sacar ese punto. Exacto. No tenemos que perder ningún punto, ni modo, sabemos que este punto, quieras o no, nos puede servir para la hora de la clasificación. Faltan partidos, pero igual, la llegada a la clasificación no está larga, son dos puntos que nos separan de varios equipos y tenemos que seguir buscando los tres puntos. Sí, es un partido que va a ser difícil, más Santa Tecla en su casa, un equipo que ya conoce la cancha y no tiene que perder. Igual, nosotros Alianza tenemos que ir a buscar esos tres puntos, va a ser importante porque tenemos que seguir escalando en zona de clasificación. Primeramente le doy gracias a Dios, porque sin él no voy a poder lograr nada. Y luego estoy muy contento y muy orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo y sacrificio que hicieron todos dentro del terreno de juego. La verdad que vamos contentos con este punto, ya que empezamos con pie derecho la segunda vuelta contra un rival. No, la verdad que cada quien pone su granito de arena en su posición y la verdad que vamos muy contentos y como te digo, repito, sí, me siento felizmente orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo. Creo que sabíamos que era un partido difícil. Estábamos conscientes que iba a ser un partido muy difícil. La Alianza no quería ir juntos en casa, pero igual nosotros queremos hacer un buen trabajo y ese es el objetivo, sacar un punto que sea de visita. Justamente, como lo he dicho, en la primera vuelta no se nos dieron los resultados, pero igual ahora empezamos con pie derecho en la segunda y primeramente Dios, seguir sumando. No, creo que vamos a ir de paso a paso, partido a partido. Si Dios lo permite, vamos a seguir sumando y si no, pues hay que estar en lo que Él decida, ¿no?